Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a mostrar esta bonita puntilla. Es una puntilla de una sola vuelta, muy fácil de realizar. Una puntilla la cual puedes utilizar en algún eh, centro de mesa o en alguna servilleta. Esta puntilla yo la hice con hilo la perla y un gancho del número 6. Y bueno, amigas, sin más, vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a comenzar la siguiente puntilla. Comenzamos haciendo nudo en nuestro hilo de esta forma. Ahora vamos a unir. Unimos con medio punto a la tela. Y lo que vamos a hacer son cinco cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la y nos vamos a la segunda cadena y ahí vamos a hacer un punto alto así tomamos la lazada de nuevo, nos vamos a la primera cadena y hacemos un punto alto hacemos tres cadenas y unimos a la tela con medio punto y nos queda de esta forma tres puntos altos ahí en este espacio ahora hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos con un punto alto giramos y hacemos dos puntos altos más aquí tienen que ser tres tres puntos altos así ahora hacemos tres cadenas tomamos lazada y aquí en el primer punto alto, Vamos a hacer un punto alto, tres cadenas y volvemos a hacer un punto alto ahí mismo. Giramos y ahora vamos a hacer, haremos 10 puntos altos aquí. Hacemos las tres primeras cadenas que ese es un punto alto y ahora haremos 10 aquí en el centro. 2 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, y por último el número 10. Vean, ya tenemos 10 puntos altos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la asada y unir aquí, en esta esquina, con un punto alto así. Hacemos tres cadenas y ahora aquí en este espacio vamos a hacer 3 puntos altos. 1. 2 y 3, hacemos 3 cadenas y unimos a la tela con medio punto, y vean de esta forma queda terminado nuestro primer motivo, así es como vamos a ir avanzando todos y cada uno de los motivos. Vamos a continuar, hacemos tres cadenas. Unimos a la tela con un punto alto, giramos y hacemos los tres puntos altos. Así. Hacemos tres cadenas, tomamos la asada y unimos aquí con un punto alto así tres cadenas y volvemos a hacer un punto alto de esta forma así ahora vamos a hacer tres cadenas y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a unir vamos a unir aquí en esta esquina así con medio punto Ahora giramos y aquí vamos a comenzar a hacer los puntos altos. Ahí llevamos uno. Y recuerden que tenemos que hacer 10 puntos altos. 2, 3, 4, 5 seis 7, 8, 9 y 10. Así nos tiene que quedar de esta forma, vean. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar la asada y unimos acá con un punto alto. Así tres cadenas. Tomamos la lazada y unimos aquí con tres puntos altos. 1 2 y 3. Hacemos tres cadenas y unimos a la tela con medio punto. Y listo, aquí ya tenemos dos motivos terminados, vean. De esta forma fácil y sencilla vamos a ir haciendo la puntilla. Continuamos haciendo el siguiente motivo. Hacemos tres cadenas. Unimos a la tela con un punto alto. Giramos. Hacemos tres puntos altos. Llevamos dos y tres. Hacemos tres cadenas. Tomamos lazada y unimos en esta esquina con un punto alto. Tres cadenas y volvemos a unir con un punto alto ahí. Ahí mismo. Ahora hacemos tres cadenas y unimos aquí con medio punto, así. Giramos y comenzamos a hacer los puntos altos. Ahí llevamos el primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 y 10. Ya que tenemos los 10 puntos altos, tomamos la lazada y unimos aquí en esta esquina con un punto alto. 3 cadenas y unimos con 3 puntos altos aquí en esta parte. 1 2 y 3. Hacemos tres cadenas y unimos a la tela con medio punto. Y aquí ya tenemos tres motivos terminados, vean. De esta forma vamos a ir avanzando, amigas. Vamos a ir terminando nuestra puntilla. Yo la termino y les muestro cómo cerrarla. Ok, amigas, aquí ya tenemos lista la puntilla, vean. Ya vamos a unirla. Hicimos aquí las tres cadenas, unimos aquí con punto deslizado, giramos y ahora vamos a comenzar a hacer los puntos altos. Aquí llevamos uno, dos y 3. Ahora aquí vamos a hacer tres cadenas, tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto, así. Tres cadenas y volvemos a hacer un punto alto ahí mismo, así. Hacemos tres cadenas, unimos aquí con medio punto, en esta esquina, giramos. Y aquí es donde vamos a comenzar a hacer los 10 puntos altos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ya que tenemos los 10 puntos altos unimos aquí en esta esquina con punto deslizado ahora hacemos tres cadenas unimos en esta esquina con punto deslizado volvemos a hacer tres cadenas y ahora vamos a unir aquí en esta esquina con medio perdón con punto deslizado Hacemos el nudo, jalamos y así es como queda ya terminada la puntilla. Vean, de esta forma queda terminada. Y como ven, amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video.